Berta Rojas es una madre piurana que espera con ansias el retorno de su hijo Hugo Jiménez Rojas, un chef radicado en el Ecuador desde hace más de 15 años. Mi hijo aproximadamente tiene unos 15 años de haber salido de Perú. Realizó sus estudios en Guayaquil y desde esa época él se ha radicado, estudió, terminó sus estudios y también se quedó a trabajar. ¿Se quedó allá, ya? Y sí, ahí se casó. ¿Él tiene familia ya? Claro. Berta indicó que cuando se enteró del terremoto quiso viajar al día siguiente, pero finalmente logró comunicarse con su hijo, quien le pidió no haga el viaje por medidas de seguridad. Hugo tenía un restaurante en Bahía Caracas, en una de las playas conocidas del Ecuador, a una hora de Pedernales, epicentro del terremoto. Él hasta la noche del sábado ha estado atendiendo en su restaurante cuando el terremoto los ha sorprendido. ¿Usted cuando se enteró del terremoto, qué sintió? Yo sentí una terrible angustia. Temor de que a mi hijo le haya pasado algo sin saber. De inmediato lo llamé, pero ya no entró la comunicación. Berta señala que a la hora del epicentro su hijo se encontraba atendiendo su puesto de trabajo. Según la comunicación que le envió su hijo, logró salir y poner a salvo a su familia, pero su vivienda se habría destruido. Este es el mensaje que él por primera vez se comunica conmigo. Estamos sin nada. Te quiero mucho. Cualquier cosa, mándame mensaje. Por ahora espera que la situación se normalice para retornar al país y empezar de nuevo. Pide ayuda a las autoridades para que apoyen en su retorno, pues no contarían con dinero para realizar este viaje. Lo que más les pido a los medios es que por medio de ustedes lo ayuden. Difundan la situación en que se encuentra ya mi hijo y puedan lograr un apoyo más rápido. ¿Ustedes lo esperan con ansia? Yo lo espero, toda mi familia, toda su familia lo esperamos con ansiedad. Por ahora se comunica en las madrugadas, en algunas ocasiones con su madre, pues es difícil lograr hablar por celular actualmente en este país.